Mario Delgado es un hijo del Instituto Nacional Electoral. Así lo recalcó Cristóbal Arias Solís, quien aseguró que el dirigente de Morena le está dando la espalda al INE, esto luego de que lo respaldaran en su dirigencia. Rechazo categóricamente la actitud que ha asumido el presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado. Mario Delgado es un hijo, es un renegado, y bueno, sí es un hijo del INE, y les voy a explicar por qué es un hijo del INE y renegado, porque es hijo del INE, porque él es resultado del INE, su papá, para hacerlo dirigente nacional de Morena, quien lo parió fue el Instituto Nacional Electoral, y no me dejarán mentir, porque el Tribunal Electoral le ordena al Instituto Nacional Electoral que ante la ausencia y falta de dirección nacional del partido, que se la pasan como siempre en pleitos tribales, ordena al INE que haga encuestas para que se determine quién debe de ser el presidente de ese partido. De tal manera que entonces ahora resulta un absurdo y una contradicción que este hijo del INE esté en contra de su papá, el INE, y le esté dando patadas al pesebre, como se dice comúnmente. Arias Solís también afirmó que debe existir un discurso parejo para todos los candidatos, ya que si las autoridades no regulan o actúan con las mismas normas para todos los partidos, será una contienda a navaja libre. Creo que mediante la presión y el chantaje, menos debe doblegarse, y es cuando debe reafirmarse el árbitro electoral. ¿Cuándo se ha visto que los jugadores expulsen al árbitro? Y entonces, aquí estamos ante una definición: o nos vamos a estas elecciones con árbitro o sin árbitro, con reglas y las acatamos todos los partidos, o a navaja libre, y que Dios nos libre si nos vamos a navaja libre, porque entonces va a ser una guerra sin reglas, sin árbitro, sin leyes, de todos contra todos, donde entren grupos criminales que ya estamos viendo, un día hablaremos pronto de eso también, en este juego político que se va a volver peligrosísimo. Y entonces pues se van a pisotear las leyes. Yo por eso les doy, digo, que yo manifiesto nuestra defensa en favor del INE, de las instituciones electorales, y que haya árbitro electoral imparcial y que no sea mediante la presión, el chantaje, la amenaza de Morena. Para finalizar, aseguró que incluso existe el riesgo de que sin una autoridad, el crimen organizado también pueda entrometerse en las próximas elecciones. Josué Vidales en las imágenes. Carlos García, Noti 13.